personalmente me parece genial que ya podamos como socializar con las grandes empresas, que es donde se supone que nosotros después de la enseñanza superior vamos a llegar, o también después del cuarto medio. La seguridad y el aumento en personal de mujeres que entran al área técnica, que es como mecánica industrial, incentivarlas desde pequeñas a poder compartir en entrar a las carreras, que no tan solamente sacarlo de eso como que solamente es de hombres, sino que incluirla. La masculina, creemos que tanto mujeres como hombres pueden cumplir roles laborales al interior de la faena sin ningún problema. Por eso, vuelvo a insistir, estar en contacto con los liceos técnicos de la provincia es sumamente importante para también llegar a muchas niñas y empezar a transmitirles lo maravilloso que es trabajar en minería, que también pueden tener una oportunidad. Creo que hoy día se ha manifestado el compromiso de poder seguir participando en la red, buscando líneas de desarrollo conjunto, teniendo el territorio presente y también pensando en que esta red sea un referente no tan solo territorial, sino que también, ¿por qué no?, expandirnos más allá de las fronteras de la provincia y de la región. De poder participar, de ser también un eje articulador, de poder buscar también las fortalezas que tenemos nosotros y a potenciar en esas debilidades que existen en los establecimientos y viceversa, que nuestras debilidades sean fortalecidas por otro establecimiento y en común realizar la sinergia necesaria para mejorar la calidad de la educación. Estamos siempre pensando en que esto es lo mejor para nuestros estudiantes TP, les ha ayudado mucho, porque con la red TP hemos logrado intercambiar experiencias, hemos logrado que nuestros estudiantes se involucren, como que se empapen de la educación TP, y eso es bastante positivo para ellos. Este formato de trabajo en red ha permitido a cada uno de los liceos poder fortalecer la articulación con el mundo productivo, no solamente a través de experiencias de alternancia, visitas o salidas pedagógicas para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, sino también en la conformación de los consejos asesores empresariales, que permiten alinear cuál es la oferta formativa del liceo con el desarrollo tecnológico y la actualización productiva que tienen las empresas el día de hoy.